Bueno, somos 11 intendentes vecinalistas, así que para nosotros fue un saldo positivo. Llevamos novedades concretas y muy interesantes para cada una de nuestras comunidades. Siempre previo a estas reuniones hay innumerables expectativas porque es la posibilidad de estar con el gobernador y con los ministros y funcionarios analizando temáticas que hacen al crecimiento de nuestras ciudades. ¿no? Uh -huh. Esa fue la oportunidad de poder estar charlando en ese encuentro en San José, así que bueno, hemos llevado muy buenas noticias para nuestras ciudades. Bueno, además allí se aprovechó la ocasión para bueno, apoyar lo que es la gestión a nivel provincial, ¿no? Bueno, claro, sí, nosotros en esto valoramos algo que para nosotros es un momento importante, nosotros somos, eh, no somos los 11 intendentes de un solo partido, somos uh -huh. 11 partidos distintos porque actuamos en el orden local, pero de hecho, al no ser oficialista, siempre este gobierno ha tenido las puertas abiertas, tanto el gobernador, sus ministros. Los funcionarios nunca nos han preguntado de qué partido somos para estar gestionando. De hecho, así en San José hablamos de cuestiones muy importantes, como por ejemplo este programa de obra pública eh, más cerca que se instrumenta a través de la provincia y que va a llevar obras para nuestras localidades. Bueno, ha sido siempre una apertura muy plural que ha permitido gestionar de alguna manera, como nosotros interpretamos, que hoy en día es lo que el ciudadano quiere, no? Más uh -huh. allá de de pertenencias partidarias, estar pensando en las necesidades de la gente. Bueno, ser intendente vecinalista, ¿es diferente a cualquier otro? ¿o no No lo sé, siempre he sido vecinalista, ¿no? <laughs> Hace 14 años, de todas maneras, eh, creo que siempre en esto hemos sido muy respetuosos y nosotros nos hemos sentido contenidos. Este es un momento muy bueno donde por ahí planteamos cuestiones a veces no estrictamente locales, sino también en un marco regional. Claro, ¿Por ejemplo... eso, eso apuntaba? ¿Hay algún trato diferencial o, o no? ¿No? no sabría decirlo, nos atienden muy bien. Ajá. Nos atienden muy bien, eh, por eso creemos que este gobierno es plural y por eso esa pregunta de alguna manera de valorar lo que es este gobierno para con los municipios vecinalistas. Decía uh -huh. algunas cuestiones que por ahí son regionales, por ejemplo, una cuestión planteada, hace días escuchábamos algo importante para esta región como es la autovía eh, Paraná Crespo, Paraná Diamante. Hemos planteado también lo que es Paraná hacia la zona de Cerrito, hacia la zona del Empalme con la 127, porque es una ruta sumamente transitada por todos quienes vienen del norte entrerriano, ¿no? Eh, así que bueno, el gobernador lo tomó con bastante interés, así que esperemos que en las próximas semanas también tengamos novedades en ese sentido.